Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La inteligencia ucraniana afirma que Rusia no está preparada para lanzar otra ofensiva. El jefe de los servicios de inteligencia de Ucrania cree también que las reservas de proyectiles rusas están casi a cero. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe de los servicios de inteligencia de Ucrania afirmó que Rusia no tiene el potencial militar, económico o político para lanzar otro intento serio de una ofensiva militar contra territorio ucraniano. Budanov se mostró firme en esta teoría, pero apuntó que Moscú sí es totalmente capaz de lanzar operaciones de defensa en el territorio ocupado. Este es el problema al que pronto nos enfrentaremos, aseguró haciendo referencia a la anticipada contraofensiva ucraniana que se espera que tenga lugar esta primavera contra las tropas rusas. El jefe de inteligencia cree también que las reservas de proyectiles rusas están casi a cero y estarían tratando de reponerlas para estar preparados ante una ofensiva ucraniana, según ha declarado en una entrevista para el portal de noticias. Por su parte, el presidente Zelensky indicó en su discurso diario de este domingo que Ucrania se está preparando para nuevos eventos en mayo y junio. Además, hace una semana el ministro de Defensa de Ucrania anunció que todo está listo para la tal anunciada contraofensiva contra las fuerzas rusas, dejando en manos del Estado Mayor el poner la fecha. Por su parte, la inteligencia militar británica ve la cancelación de varios de los actos y desfiles tradicionales por el Día de la Victoria el próximo 9 de mayo como una muestra de la debilidad de Rusia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Discutiendo presupuesto, pero es un placer estar aquí con ustedes. Para la mayoría de los estadounidenses fuera de Washington, la conversación sobre el presupuesto y la mora a veces suenan más complicadas de lo que son. Esto es algo muy simple. La semana pasada, los republicanos aprobaron una propuesta partidista que dice: vamos a comprometer la economía en su totalidad a menos que el presidente acceda a nuestra agenda. ¿Le suena extremista? Sí, porque lo es. Imagínense si el presidente dijera: este es mi presupuesto, el 9 de marzo. Si no lo aceptan, tal como está, si no le cambian ni una palabra, tienen que aprobarlo sin cambios. Yo voy a desatar una recesión y esto le costaría el trabajo a millones de personas. Eso sería extremista. El Congreso tiene que actuar sin secuestrar la economía y sin estas tretas políticas. El presidente está ansioso por conversar sobre el presupuesto sin que se amenace nuestra economía, pero quiero ser muy clara. Este no es un debate abstracto. Estamos hablando de la vida de personas reales y es importante que el país entienda lo que significaría esta legislación. Para comenzar, recortaría los beneficios de los veteranos. Por eso, hemos visto que dos docenas de grupos reaccionaron airadamente cuando se anunció esta propuesta. Esto reduciría el apoyo para los cuerpos policiales, costaría o nos llevaría a tener que despedir a miles de agentes de la patrulla de fronteras. Esto incrementaría los tiempos de espera en los puntos de control y acceso al país. Esto afectaría a millones de estudiantes en el impacto en los colegios. Piensen en los programas de alimentación para los ancianos. Esto afectaría el cuidado de la salud para 21 millones de estadounidenses, y la lista suma y sigue. Si los republicanos no hacen esto, la situación empeoraría. La matemática está allí. Y aunque ellos han luchado para extender estos recortes fiscales, para beneficiar a los millonarios y las corporaciones del país. Así que no dejen que nadie les diga que el debate aquí es por responsabilidad fiscal o reducción del déficit. Se trata de usar la amenaza de una catástrofe financiera para que se aprueben recortes que el país no apoya. El presidente ha tomado un enfoque muy diferente. En marzo dio a conocer un presupuesto que invierte en el pueblo estadounidense. Me han escuchado a mí, el presidente lo ha dicho, desarrollar la economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera, reduciendo el déficit a lo largo de la próxima década. Esto se logra
recortando gastos dispendiosos y pidiéndole a las grandes corporaciones que paguen lo que les corresponde. ¿Saben qué es lo que no hacemos? No le pedimos a los estadounidenses que el pueblo sea el único que paga. No amenazamos programas cruciales de salud o de lucha contra el cáncer. Lo esencial, pues, es que el Congreso tiene que actuar. Esta es una responsabilidad constitucional básica y tienen que hacerlo. Gracias. Has dicho qué es lo que está en juego, pero al parecer nadie parece dispuesto a ceder. Estamos a solo semanas. ¿Cuándo comenzarán a planificar contingencias si se llega a la mora? Nosotros pensamos, y quizá esto sea un reflejo de mi optimismo, en el Capitolio todos saben el impacto que esto tendría. Ellos saben lo que pasó el 11 de septiembre de 2001. Pero nuestro trabajo es hablarle al pueblo estadounidense y asegurarnos que la gente entiende la naturaleza de este debate. No es complicado. Esto es lo que estamos haciendo para seguir con ese llamado de atención, y creo que la mayoría de los miembros del Congreso sabe que este es el camino equivocado. Tenemos que pasar ahora a un proceso bipartidista. Es la única manera de evitar la moratoria. En 2011 estuvimos al borde de una mora. ¿Pudiera llegarse a lo mismo esta vez? Como decía Corinne, hablando de los reportes, por supuesto que todo esto es preocupante para cualquier estadounidense. ¿Van a pagar más por préstamos? ¿Esto va a incrementar el costo de la vida? Por supuesto que estamos preocupados. Le pedimos a la gente razonable que hagan lo que hay que hacer. El Congreso puede tener un proyecto de ley listo mañana para evitar la moratoria. Todo este drama y estas tretas políticas, de eso se trata. Nada le impide al Congreso actuar para evitar la mora. Tienen que hacerlo. Mañana o la semana que viene. ¿Han sopesado una extensión provisional del límite de la deuda? Los líderes legislativos tienen que encontrar la manera de hacer todo esto. Por supuesto que habrá conversaciones sobre la duración. Esto nos llevaría prolongando la situación hasta más o menos esta misma fecha el año que viene. Creo que algo en lo que tenemos que trabajar es cuánto tiempo. No quiero descartar nada. Lo importante es asegurarnos de trabajar dejando el drama por fuera. Si el Congreso no actúa oportunamente, ¿cuánta confianza tienen ustedes? ¿Van a emitir bonos? ¿Van a redimensionar gastos? Yo creo que habrá cosas que habría que redimensionar. Los estadounidenses pagamos nuestras cuentas. Hay que evitar la mora. Entonces no dan por descartada una medida provisional de aquí a septiembre. Recuerden dónde está el debate en este momento. Estamos en una fase conminatoria de parte de los republicanos. O lo toman o lo dejan. Lo importante es que el tema de la mora se quede por fuera del diálogo. Hay que dejar la confrontación. Una vez que estemos en ese contexto, estaremos en el lado correcto del debate. El presidente dijo, cuando estuvo en Maryland, que el presidente de la Cámara quiere limitar el gasto. Y dijo, bueno, vamos a hacerlo, dijo el presidente. ¿Qué quiso decir? ¿En serio quiere recortar el gasto? ¿Estaba siendo sarcástico? ¿Qué quiso decir? No sé el contexto de la respuesta presidencial. Yo he hablado con el presidente mucho sobre prioridades de gasto. Hay
gastos que no nos gustan, en las farmacéuticas, en la industria petrolera. El presidente quiere recortar ese gasto. ¿Quieren ustedes hacer esto? El presidente no ha rehuido al problema. Pero, ¿cuál es la prioridad? ¿Los intereses especiales o apoyar a los que tienen menos recursos? Dada la urgencia de la situación, ¿por qué la reunión se hizo el 9 de mayo? ¿Por qué no hoy? No sé cuál es la agenda del presidente de la Cámara. No es fácil juntar a los líderes del país en un mismo sitio. El presidente ha sido claro en que la moratoria debe ser retirada de la mesa. Se puede hablar de la política fiscal del país. Todo esto hay que hacerlo en aras del país. Eso es lo más importante. Ese mensaje se va a presentar la semana que viene. Pudiera haber una degradación de la deuda estadounidense. ¿Han identificado ustedes esta posibilidad? Se ha dicho que la carta del presidente fue del 1 de junio. El secretario está hablando para cuando tengamos más confianza en este proceso. Hay que dejar que todo esto transcurra antes de ver qué es lo que van a hacer las agencias crediticias. Otra cosa, la razón por la que estoy aquí hoy es porque no queremos llegar a ese punto, porque aún eso tendría un impacto en el pueblo estadounidense. Entonces, ¿por qué hacerlo? El presidente llegará a la reunión con una propuesta sobre el recorte del déficit. Bueno, vamos a ir paso por paso. Este proyecto de ley no ha pasado por el Senado. Yo he trabajado en esto por mucho tiempo y algo me dice que hay muchos republicanos que no van a votar por estos estos apartados. Se habla de los veteranos. Esto le preocupa a la gente. Si ellos deciden no hacer algo al respecto, ¿qué viene después? ¿La investigación sobre el cáncer? Miren, esto lo hemos hecho antes. Los republicanos lo han hecho antes. En 2013, en 2014, presentaron un proyecto de ley sobre transporte que nunca llegó a nada. Porque estos recortes afectan a las comunidades, sean demócratas o republicanas. Vemos, pues, que hay un proceso partidista con propósitos vagos. Vamos a ver los detalles. Vamos a ver cómo para todo esto con el proceso regular. Cuando vemos estas propuestas de gastos, ¿qué es lo que se puede aprobar y se puede enviar al presidente para promulgación? En cuanto a las asignaciones, a comienzos de año, ustedes hablaban de estas asignaciones y de la importancia de tener una resolución para septiembre. ¿Cuán importante es eso en estas conversaciones? ¿Y siguen comprometidos con eso? Así debe ser. El orden regular es una cosa positiva. Es difícil cuando se cae en el terreno de discutir una moratoria. Ese es mi punto. Así que no solo estamos hablando de algo que sería catastrófico, sino estamos hablando de un proceso inefectivo. Así que este es un problema que va como una escala. Así que, ¿cómo se puede manejar esta situación? Usted dijo que nada está descartado. Bueno, déjeme ser muy clara. El Congreso tiene que hacer su trabajo.
mañana pudieran tener legislación lista para votación para que no tengamos una moratoria. Quizá yo pudiera escribir la legislación en 5 minutos. Es muy fácil. Y necesitamos recordarnos a nosotros mismos que esto es un drama fabricado. Esto se hizo 3 veces con el presidente anterior. Se ha hecho cientos de veces en la historia del país. El Congreso tiene la responsabilidad de que no caigamos en mora. Si no hubiera un acuerdo, ¿qué haría el presidente? Estaríamos bajo la premisa de que esta es una responsabilidad del Congreso y lo vamos a seguir diciendo. Hoy decían que China y Rusia muy probablemente utilizarían subterfugios para lanzar una agresión. Tengo total respeto por la institución y esto le encanta a nuestros competidores. Quieren ver caos en Estados Unidos. Les gustaría que no pudiéramos cumplir con nuestras tareas más elementales, porque lo verían como una muestra de lo ocurrido en China o en la casa de Ferdinand Marcos. Así que tenemos que hacer lo que sea necesario. Miren, algunos de estos recortes, se ha hablado de ajustes en defensa. ¿Qué pasa con investigación, con manufactura? ¿Por qué estamos en este momento, con todo el progreso que hemos visto en desempleo, en manufactura, fabricando en Estados Unidos? ¿Por qué íbamos a hacer algo que no solamente hiciera daño al país, sino que además revirtiera estos avances? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.